Bueno, señores, gente ready en una nueva etapa, en una nueva producción. Hoy hemos traído a dos grandes, vamos a llamarles grandes, porque se han atrevido. Dos chicos que, a pesar de su edad, se atreven a estar en televisión para hacer una actuación. Ellos vienen de una ciudad muy conocida, ¿verdad? Los guaricanos. De Sabana Perdida City. Sabana Perdida City. Entonces van a hacer una actuación que tiene que ver con los hombres maduros. Yo me atrevería a decir que a ellos les va bien. Con el aplauso de todos ustedes. Es tan difícil para los hombres entender que uno tiene que tener un hombre que le dé. Le dé. Entonces, este tipo... Ay, señor, dame paciencia, Dios mío. Yo quiero un hombre de edad. No de edad de viejo, sino de edad. Yo no entiendo la gente, Dios mío. Voy caminando y viene un tipo y me dice a mí, Morena, tú sí estás buena, eso yo lo sé. Eso yo no lo sé. Que me diga cosas que yo no sepa, que yo no entienda, pero dime. Tú estás buena, tú te ves bien, tú tienes un pelo hermoso, sí. Tienes intenciones, sí, me cortaron mi dinero, mi amor, y tú no me lo diste. ¿Qué hago? O sea... Ay, Dios mío. ¿Se siente? Okay. Se siente tan bien estar bueno y verse bien, pero... Quiero un hombre... es tan sencillo. Yo lo único que pido es un yate, que me lleven a crucero todos los fines de semana, que me compren el último celular. O sea, yo no pido nada, que sea caro. O sea, eso es lo menos que puede pedir una mujer. O sea... Pero no, lo que te quieren dar es que un Sony Ericsson, dime tú, un Samsung. Yo soy mujer de Samsung, o sea, yo soy una tipa demasiado cara, mi amor. Ay, yo lo cogí este porque en realidad yo no trabajo y yo me mantengo de esta vaina, pero... Ay, estoy cansada de los hombres pobres. Dios, mándame un hombre de edad, por favor. Pero qué barbaridad.
al nene Bolivio. Oye, pero cuánta gente. El Mambo Rey, Juan Espinal. Ay, eso sí que saben de eso. Realizar un programa ready. Contamos con un equipo lleno de energía, capacidad, entusiasmo, belleza e inteligencia. Las chicas ready. Kirsis, Tania, Argentina, Marimar y el carisma de su productor Luis Días en el programa espectacular Gente Ready, tan ready como tú.